Estábamos comentando ahora durante estos minutitos de publicidad, bueno, de promoción, porque claro, somos una compañía, empresa, barra canal de televisión joven y lo que hacemos es autopromoción, ¿no? Pero no tenemos por ahora, vamos, ya saldremos a buscar publicidad por ahí. Pero no, estábamos comentando que en las llamadas que nos dirigís, que nos hacéis, pues hay quejas, hay sugerencias, hay reflexiones y algunas curiosas. Seguramente ahora escucharemos alguna de ellas. Hola, buenas tardes. Mire, llamo para felicitaros por el programa y para decir que me avergüenzo de mi Andalucía tan hermosa y tan linda, de toda la mancha de sinvergüenza socialista que hay y también de los jueces tan corruptos de lo que han hecho con el caso de Marta del Castillo. Muchas gracias. Indignación, Juan Carlos, lo que tú decías al principio. Claro, es que es lógico decir, o sea, si no, la justicia no aplica justicia, pues la sensación es de frustración, es de cabreo, que es lo que estamos viendo, y es de indignación, que es lo que también veremos después en las palabras del padre de Marta del Castillo, ¿no? Indignación. Vamos. Y una cosa importante, que aquí se puede criticar las sentencias, hay que acatarlas, pero no tenemos por qué compartirlas. Y algunos leguleyos nos intentan convencer estos días pegándonos un tirón de oreja con la sentencia de Marta del Castillo. Pues yo no la comparto y además la critico. Sí, es que da la impresión de que encima, bueno, te tienes que callar, no tienes ni derecho a decir absolutamente nada, ¿no? Efectivamente, luego escucharemos al padre Marta del Castillo, que habla muy clarito. Otra llamada. Hola, sí, buenas tardes. Llamo para dar mi opinión en el programa. Y es para ver si hacen un esfuerzo toda la, por lo menos esta televisión, que es la que yo veo, para decir que investiguen los puertos deportivos y los paradores de turismo. Buenas tardes, gracias. Desde luego. Puertos deportivos. Desde luego, y paradores. Lo que estaba ahora mismo escuchando aquí a este ciudadano, a este oyente, y un poco me venía el mensaje de Javier Arenas, la que se le viene encima, ¿no? Porque es que todo lo que son empresas públicas, la opacidad con que se está haciendo, si esto lo trasladamos, lo que sabemos o vamos conociendo de lo que son las consejerías y tal. Si seguimos extendiendo y nos podemos imaginar qué gestión se está haciendo de todo el dinero de las empresas públicas y se meten ahí o les dejan, o cuando cambie el gobierno, yo creo que, volví a decirte lo del bloque anterior, que hay que ser extremadamente prudente, porque primero habrá que ver qué es lo que nos encontramos con la gestión que ha hecho el gobierno de Griñán, que está haciendo en Andalucía. Porque, claro, un espectador suelta así, no sabe, pero sí, evidentemente la gente ya está perdiendo un poco el miedo, porque está intuyendo un cambio, porque ha llegado, yo creo que hasta un límite. Yo creo que la gente no ha tenido nunca miedo, ¿eh? Yo creo, sinceramente, esta es mi impresión. Bueno, pasa miedo, que no existía un canal o un programa como este para decir, oye, me pero pasa sí, esto. Pero Agustín, el miedo, ten en cuenta que ha sido... Yo no tengo miedo, años. Nadie tiene miedo. No, pero miedo en el sentido de que a veces... Yo sí he visto gente, estos últimos años, miedo en las calles, miedo a hablar en los bares, miedo a hablar en los sitios, los taxis, en todos lados, ¿eh? Es que la... O ese que me escuche, o ese que la subvención que estoy pendiente. Y yo ese miedo lo he percibido en la ciudadanía. Ten en cuenta que ha habido mucha gente que están que trabajan, han trabajado, esperan cobrar de la Junta, pequeños empresarios, medianos empresarios, trabajadores contratados, mucha gente. La Junta ha extendido mucho las ramas y la red. Yo no tengo miedo, oye, yo no tengo miedo, por eso me fue así. No sé. Pero que es entendible, pero que haya... Pero ha vuelto el miedo, ese miedo a hablar, ten hombre, cuidado. Miedo, cierta, sí, hombre, pero sí. Cierto, a mí, reparo... Yo era empleado público y siempre me decían, a ti no te hacen nada, a ti no te van a echar, ten cuidado con lo que dices. Yo he visto miedo, sí, en mi familia, miedo en mi entorno, miedo alrededor mío. Sí, hijo, no te metas ahí, ¿para qué te vas a meter en nada? Yo creo que eso es lo que se traslada, ¿no? Que yo creo que muchas veces se impone la prudencia y conocer un poco cuál es la situación general de toda la administración pública, de la gestión también de estas empresas, que posiblemente, pues oye, pues cuando este ciudadano lo llama,
pues también habrá tenido su experiencia personal, porque quizás, viendo los ejemplos que vemos, pues tampoco sea trigo limpio lo que sea ya andando por ahí. Sí, la verdad que en el tema de paradores yo no tengo idea. No es que tenga deporte deportivo, pero creo que haciendo un poco referencia a la llamada de este señor, es preocupante, o al menos resulta como un poco raro, que en Andalucía de pronto empezaran a construirse campos de golf y puertos deportivos todos los fines de semana. Es decir, aquí, y además dependiente de empresas públicas, ¿no? Pues sí, vas a ser el encargado de dirigir esa investigación, querido José Luis. No, gracias por esa sugerencia. Agustín, yo quería comentar, es que estaba buscando un dato y por eso me he distraído un poquito, disculparme, pero el tema es que andabais con la discusión de miedo, no miedo y tal, represalia. Bueno, yo tengo que decir que conozco casos, o sea, por tanto hablo en primera persona, ¿eh? Eso es lo primero. Y lo segundo que quería decir es que claramente sí ha habido favoritismo. Y este era el ejemplo que yo estaba queriendo buscar. Mira, lo estaba buscando entre mis papeles. Una noticia del día de hoy. Consejo Audiovisual perdona, entre comillas, porque después se explica por qué perdona, 200.000 euros de multa a Canal Sur. En cambio, a otros operadores de televisión que no son afines a la administración autonómica, que no son afines a la Junta de Andalucía, que no son afines al Partido Socialista, os aseguro que lo crucifican. Además, tú también lo sabes en primera persona. Pues el Consejo Audiovisual, ese que tan celosamente persigue a operadores locales y a televisiones que no son amigas, o que no son de su cuerda, o que no les son simpáticas, o lo que sea, les sanciona, les persigue, les expedienta, les sanciona, y con lo que son los operadores locales, que muchas veces no tienen equipo suficiente para además estar atendiendo la cantidad de requerimientos de información que hacen el Consejo Audiovisual. Bueno, pues en este caso, ni capacidad económica para responder a esas cantidades. Y en este caso, parece ser, según una noticia de hoy del ABC de Sevilla, que perdona 200.000 euros de multa a Canal Sur por los mismos casos por los que tan celosos son con esas otras televisiones locales y también regional, por contravenir artículos de la Ley de Comunicación Audiovisual de Andalucía en el caso de publicidad encubierta. Yo me gustaría contextualizar este comentario brevemente. Una cosa es que el ciudadano andaluz no tengamos miedo, y otra cosa es que sepamos el sectarismo y la realidad del ostracismo al que te condena la Junta de Andalucía, este gobierno, la Junta de Andalucía, estos sectarios, si no estás de acuerdo con su línea de pensamiento. Son dos cosas distintas, aquí lo hablamos el otro día. Yo no tengo porque miedo. Porque son estalinistas en el pero fondo. Pero está claro, esto es, están manifiestamente claros que ellos, que no son de su cuerda, que no alimentan, que no comen, no y que sumisamente no se arrodillan a los postulados preestablecidos, pues sencillamente no cobramos, o no entramos, o no somos conocidos, o no se nos llama, o sencillamente no existimos. Y ya no hablo de las personas, hablo peor, estoy hablando de colectivos sociales. Estoy hablando de que estos criterios gratuitos de afinidad política, de clientelismo político, así han ido funcionando y están funcionando. Otra cosa es que el pueblo andaluz no tenga miedo. Yo creo que no tiene miedo. Fíjate, si estoy tan seguro de que no tiene miedo, que el día 25 le va a decir a esta gente el miedo que tiene el pueblo andaluz. Pero a mí sí hay un dato, y ya termino, muy significativo. Es que la segunda entrevista a Griñán, a José Antonio Griñán, en Canal Sur, y no le preguntan por los ERE. A mí me parece eso de una desconsideración hacia la ciudadanía, de una tomadura de pelo hacia el ciudadano, de un ocultismo de la realidad, claro, que es propio de dictaduras bananeras de Sudamérica. Vamos a por otra llamada. Soy Antonio de Córdoba. Pues bueno, Agustín, ahí tienes la justicia española, jueces inútiles e ineficaces, políticos inútiles e ineficaces, y además jueces y políticos corruptos y policía que yo no sé para lo que vale. Sigamos pagando impuestos. Vale, Agustín, gracias. Sigue con tu programa. Que vamos, que hay tela que cortar, es lo que viene a decir este señor, ¿no? Hombre, no todos los jueces son corruptos, no todos los políticos son corruptos. Y que lo único que estamos aquí es que tenemos que el derecho, la libertad de expresión, de criticar una sentencia que aunque acatemos, no compartimos. Es así de simple. Pero es que hay varios casos, Antonio, es que no solamente ahora mismo, porque estamos
hipersensibilizados con el tema de la sentencia de Marta del Castillo, porque es el que tenemos encima de la mesa ahora mismo y el que nos está afectando. Pero es que hay otros más casos en el paisaje. Es que también ahora está siendo el tema del proceso de Baltasar Garzón, por ejemplo. Es que hay otras más cosas. Entonces, yo comprendo que gotita a gotita se colma el vaso de la paciencia y el vaso del aguante del ciudadano medio español. Y es que la gente está harta. Es que esa es la realidad. La gente está harta. Pero lo que está, y esto es lo que no está. ¿De dónde es gobierno? Claro. De toda esa ineficacia, de toda esa mangancia, de toda esa corrupción que estamos viendo con el tema de los ERE, que es una clara corrupción de libro, todo eso están hartos. Y eso es lo que están diciendo y es lo que se está pensando. La convención dijo dos cosas: aire fresco y regeneración democrática. Es fundamental. Lógico que la indignación. Sí, pero bueno, si la referencia democrática del PSOE, de los dos candidatos del PSOE. Es Antonio Griñán, es Andalucía, es lo que han hecho en Andalucía en 30 años. Pero por eso te digo, a mí me avergüenza como andaluz, Antonio, por eso te digo, que me pongan como ejemplo a estos tipos. ¿Por qué se está conectando con el electorado? ¿Por qué el PP está conectando tan directamente con el electorado? Prácticamente el día 25 completa un mapa que yo creo que históricamente todo es Partido Popular, y eso también tiene sus riesgos. O sea, es decir, no es una cosa normal en democracia. ¿Pero por qué? Porque se ha llegado a tal hartazgo, a tal desconfianza, a tal sentimiento, como dice este ciudadano, a tal impotencia. Hombre, claro que sabemos que todo no es así, pero sí que muchas veces, con los casos que vemos cotidianos, la sensación que te queda al ciudadano es decir, ¿y yo los impuestos para qué los pago? ¿Para qué los pago? Ya te duele pagarlos, imagínate si. A ver, sospechas. Ya llamas a la policía y no viene, llamas a los municipales y no vienen. No, y la policía te viene y te dice: es que no podemos hacer nada, que es todavía más grave. Un detalle creo que es importante es el nombramiento de Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia por parte de Rajoy. Quiero decir, eso yo creo que es un mensaje muy subliminal para algunos y muy directo para otros, ¿no? Es una manera de dar a entender que se va a tomar en serio los cambios en este país, en el. Pero lo que ha hecho la Junta con el 112 también deberíamos un día de traer al programa. De que tú ahora cada vez que llamas a la policía o llamas al antiguo 112. A la sala 112 y un teleoperador. Y yo no sé dónde es el teleoperador, dónde informa o no informa, que yo cada vez que reiteradas veces he llamado a la policía, a mí no me ha acudido a mi domicilio. ¿No? ¿Qué ha pasado? Pues había un niño cortando la carretera por una celebración, he llamado porque había un peligro evidente de atropello. Y por allí no apareció nadie, y reiteradamente llamaba en ocasiones. ¿Y qué hacías? Pues. ¿Has denunciado? ¿Has hecho algo? Hombre, presentó un escrito en registro en su momento, pero vamos, poco más puedo hacer, porque el pataleo es el único derecho que te queda. Lo único que te dejan esta gente es el derecho al pataleo. Eso nunca te lo van a quitar. Oye, Alberto, antes, para cerrar el tema de la reunión del Partido Popular en Málaga, estabas hablando de algo. Sí, estaba hablando que creo que tiene que ser Javier Arenas, en un mensaje tiene que añadir un importante ingrediente de prudencia. De prudencia porque bueno, ya sabemos lo que ha pasado a nivel nacional, y la opacidad, la poca colaboración que se está viendo en este gobierno, yo creo que él debería de aplicar esto. Es decir, que todas estas, yo creo que son líneas de sensatez, de actuación, deberían de estar supeditadas siempre, y debería decirlo, de comunicarlo muy bien, supeditadas a lo que me encuentre. Y que necesitaremos el tiempo, que lo conseguiremos, pero necesitaremos el tiempo que necesitemos, porque estamos hablando de revertir una forma de actuar de más de 30 años. Esto no se hace en dos días. Sí, fíjate lo que han hecho estos últimos meses, que están desconstruyendo la Junta de Andalucía. Cuando llegue Javier, se encuentra con una Andalucía donde le faltan piezas en el puzzle, y nadie sabe dónde están esas piezas. Sí, sí, le van a hacer todo lo imposible. De hecho, ya te dije, yo creo que lo hemos hablado muchas veces, que cuando hablamos de los presupuestos ya dijimos, estos presupuestos que llevan, eso no está ajustado a la razón, no está ajustado a la lógica ni al sentido común. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí está claro que alguien tiene ya claro que no va a contar con el respaldo, el apoyo del pueblo andaluz, y dice, bueno, voy a entorpecer todo lo que pueda, todo esto. Esto debería de tenerlo el gobierno de Javier, todo el equipo de Javier Arenas debería de tenerlo muy en cuenta a la hora de tomar los compromisos con la gente, porque la gente estamos muy ávidos de respuestas, y a veces las respuestas necesitan un proceso de tiempo. Vamos, si os parece, vamos a por el siguiente tema. Almudena, cuando quieras, guapa.
Y hablamos ahora del Partido Socialista, que sigue inmerso en esta lucha por la Secretaría General. Dos candidatos de manera oficial al momento, Alfredo Pérez Rubalcaba y Carmen Chacón, que tienen su vista puesta en Andalucía, han estado de nuevo en sendos actos en nuestra tierra. José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, aún no se ha pronunciado acerca de un favorito. Vamos a verlo con mucho más detalle en el siguiente reportaje. Los socialistas continúan inmersos en el proceso de preselección del candidato a la Secretaría General. Conscientes de la importancia de Andalucía en la carrera hacia esta Secretaría, los dos aspirantes oficiales, Alfredo Pérez Rubalcaba y Carmen Chacón, vuelven a celebrar actos en la comunidad con vistas a recabar apoyos de cara al Congreso Federal de Sevilla, que se celebrará del 3 al 5 de febrero. Los dos candidatos ya han celebrado varios actos en Andalucía. Los socialistas andaluces cuentan con una cuarta parte, 234, del millar de delegados que participarán en la Asamblea Federal de Sevilla. El líder de los socialistas andaluces y presidente de la Junta, José Antonio Griñán, mantiene por ahora una postura de neutralidad activa, aunque ya ha adelantado que se pronunciará sobre el apoyo de la Ejecutiva a uno de los candidatos antes del cónclave. En anteriores actos celebrados por los socialistas, Chacón ya adelantó que si opta a la Secretaría General del partido, ofrecerá a Rubalcaba integrarse en la dirección. Por su parte, Rubalcaba evitó responder directamente a Chacón, aunque sí comentó que quiere la unidad del partido, que no es lo mismo que la integración, y Llenar afirma el cambio de contenido. Pues Chacón, Rubalcaba, Rubalcaba, Chacón. Hombre, Rubalcaba, Chacón, Chacón, Rubalcaba, me suena igual que Isabel Fernando, Fernando Isabel. En este sentido, creo que son dos candidatos que están absolutamente agotados. Uno de ellos, además, ha llevado al PSOE al hito histórico de su mayor derrota electoral. Carmen Chacón, creo, sinceramente, que es una mujer con unas ambiciones desmedidas, una mujer que en el Ministerio de Defensa no ha hecho absolutamente o prácticamente nada, lo único que era pura imagen. Y una mujer que por imperativo quiere ser enfrentarse al aparato. Aquí hay una cosa que está clara. Aquí hay dos PSOE que están jugando, que es un PSOE, que es el PSOE de Suresne y el PSOE de la Tortilla, que representa Rubalcaba, y un PSOE nuevo o emergente que quiere ser Carmen Chacón, pero con una parte importante de la gente que viene de Suresne, que está apoyando la detrás de ella. Yo creo que si el PSOE debe de regenerarse, debe de buscar una tercera vía. La tercera vía de los alcaldes, vías de un movimiento dentro de su propia estructura importante de sus afiliados, porque Zapatero, porque Chacón y Rubalcaba significan más de lo mismo. Y mientras ellos dos estén ahí, el PSOE poca oportunidad de hacer oposición y poca oportunidad de levantar cabeza va a tener en esto. Y además, fijaros que con una historia, que están llegando los dos aquí a Andalucía como si Andalucía fuera la panacea del socialismo, como si aquí viviéramos en la Europa más de los países del norte, y aquí estamos en la Andalucía del 30, que le llamamos, del 30% de desempleo, del 30% de pobreza, del 30% de fracaso infantil, o sea que estamos aquí en una Andalucía que no es para ponerlo de ejemplo, y menos a un José Antonio Griñán que como político deja muchísimo que desear. Yo la verdad es que cualquier persona que siga el programa con frecuencia y me vea dirá que siempre digo lo mismo, pero es que voy a seguir diciendo lo mismo, o sea, y un poco suscribiendo lo que tú has dicho antes. Rubalcaba y Chacón representan el fracaso, representan un proyecto muerto, acabado, y además que ha dejado tanto cadáver y tanta ruina en este país, ¿no? Y es inconcebible que, independientemente por ambición personal, ellos pretendan no salirse de la foto, pero hay un aparato detrás, hay un partido que tienen la necesidad de rejuvenecerse entero, de cambiarse entero, de renovarse por completo. ¿Cómo es posible que se defiendan solamente estas dos alternativas y dos alternativas de fracaso de dos personas que vienen de ser ministros con responsabilidades de gobierno importantes, Rubalcaba, vicepresidente de Zapatero, en la peor historia, en la peor parte de la historia de este país, y vienen de nuevas en un congreso a liderar el partido? No lo entiendo de los militantes, yo de ellos sí lo entiendo, no lo entiendo de los militantes que no nos manden al ciruelo a los dos, digan, dejarnos mandarles al ciruelo con gente nueva, ¿no? Sí, el ciruelo es una expresión muy antigua. Yo ciruelo, que me gusta porque no lo había oído nunca, ese ciruelo. Es que ciruelo. Se me venía a decir otra cosa y me resultaba un poquito de escatológica. Tú y yo somos más urbanitas, me parece. Sí, sí. No somos tan del ciruelo, ¿no? Somos más urbanitas. Dice José Luis que él dice siempre lo mismo en este asunto, pero es que lamentablemente sospecho que muchos militantes socialistas dicen también lo mismo. Quiero decir, lo mismo que tú dices. Lo mismo que de alguna forma también me viene diciendo Antonio. A ver, es que esta es una renovación sin renovación.
Esta es una renovación estética. No sé si quizás porque le están pillando un poco con el paso cambiado en cuanto a los tiempos, porque lo que tienen enfrente es las elecciones autonómicas y desde luego ya se juegan definitivamente el ser o la nada, ¿no? O sea, de una manera brutal, o sea, ya de una manera para la supervivencia. Pero es una renovación puramente estética. Como no puedo entender de otra forma que sea que se les llene la boca poniendo como ejemplo la gestión de la Junta de Andalucía. Porque es que solamente lo puedo entender como gesto electoral, como gesto estético, como gesto yendo hacia el próximo congreso que se celebra en Sevilla y como guiño hacia los 200 y pico de delegados que presenta Andalucía. Que es verdad que la ponen de ejemplo, claro, es una gestión brillante. Es que solamente lo puedo entender así, porque si fuera de otra manera, realmente sería para coger, echar el cierre de la baraja y cerrar ya el partido. Carlos, o sea, es que no me lo puedo creer. Yo tengo una explicación a esto, yo creo que sí que tiene su sentido. Desde el punto de vista político, si se permitiera el PSOE ahora mismo una tercera vía, después del fracaso electoral que ha tenido, yo creo que se podría correr el riesgo de una escisión política. Por tanto, quizás todo responda a una estrategia de reunificar, es decir, recomponer el partido desde la base. Y a partir de aquí presentar un nuevo proyecto de una nueva tercera vía. Si la tercera vía tú la presentas ahora, tal como están ahora, evidentemente, después de un batacazo electoral, lo que se corre es el riesgo, y yo creo que esa fisura es la que se quiere cerrar, de que no haya una escisión del Partido Socialista, que sí puede haberla. Entonces, Alberto, es posible, pero entonces efectivamente lo que van a hacer con este congreso próximo es cerrarla en falso. Exacto, porque claro. Tienen otras necesidades. Fíjate, y tienen otras necesidades que en este momento le importan más o le surgen más. Se hace un paripé, yo como no soy tan urbanita como vosotros, lo explicaría a nivel de campo, ¿no? Yo sí soy del campo. Más al olivo, es como una tormenta, ¿no? Te viene una tormenta grande, una tormenta de chubasco, entonces tú tienes que recorrer la finca y mirar los olivos a ver qué es lo que te queda. Y una vez que te quede, tú no puedes aplicar ahí un tratamiento nuevo. Tienes que ver qué es lo que te queda. Preparar, coger, talar, dejar toda esa finca preparada, saber ya que la cosecha que viene no vas a coger más que lo mínimo para que no se te pierda el olivo y esperar a la segunda. Por tanto, en lo que está haciendo el PSOE es recogiendo cadáveres después del naufragio, recomponiendo la nave y esperando que una vez que esté recompuesta, coger un capitán que sea adecuado para poder conducirla. Ese es mi análisis. Pues a mí eso me huele, lo que te he dicho, a cerrarlo en falso e inútilmente. Y desde luego lo del tema de poner a la gestión de la Junta de Andalucía como ejemplo, me parece lamentable. Yo creo que no se lo cree nadie. El editorial del País del sábado pasado, creo recordar, era absolutamente claro en ese sentido, porque además señalaba además cómo va a llegar a las próximas elecciones claramente todo el escándalo de los seres, porque aunque reconoce el editorial del País, eso, estoy hablando, ellos saben lo que va. Claro, estoy hablando del editorial del País que dice, pero que las recordar que la Junta mantiene la tesis de que la Junta está investigando por su cuenta, que la Junta ha sido la primera, efectivamente ha sido la primera en denunciar y todo ese tipo de historias. Pero fijaros lo que dice el editorial del País, y cito textualmente: pero la cuestión no es lo que hace ahora la Junta de Andalucía, sino lo que no hizo en los 10 años en que uno de sus altos cargos podía conceder subvenciones indiscriminadamente y sin necesidad de justificar, como le comentó Guerrero que hacía a su exchófer, según denuncia este último. Puede que se trate de un farol, pero parece innegable que hubo un descontrol en la gestión de los fondos públicos destinados a los ERES que no tiene explicación. Eso lo dice la editorial del País. Pero cuando Zapatero sale apoyado por la facción catalana, que es la que apuesta de verdad por él. Y de nuevo nos encontramos que es la facción catalana, la facción que nos llevó al famoso estatut, a la famosa división territorial, que ella misma ahora quiere repudiar, como que nos fijamos antes en las fronteras y los territorios que las personas y que los derechos sociales, es más de lo mismo. O sea, viene de la Federación Catalana, va a representar a la Federación Catalana y va a representar siempre a una cosa que es muy importante, que el Partido Socialista de Cataluña no es el PSOE, que no se nos olvide, que los ciudadanos muchos creen que el PSOE es un todo único y orgánico, no, perdón,
el Partido Socialista de Cataluña, el PSC, no forma parte del PSOE. No, déjame, es porque es federalista, pero mira, fíjate una cosa. Tú déjame que te marque. Ellos hablan de unidad de partido. Tú coges una candidata que es precisamente de la Federación Catalana y coges a otro candidato que representa, digamos, Federación de Madrid y Andalucía, que es Rubalcaba. Ellos, aparentemente hay una lucha. Al final, eso acaba sencillamente en un pacto de unidad. Esa unidad la transmiten a los afiliados y a partir de ahí empiezan a recomponer. Yo te digo, es que no hay otra. Y a buscar. Es que no hay otra. Claro. Una tercera vía. Entonces, una tercera vía. Vale. Bueno, ya Felipe González y Alfonso Guerra ya lo dijeron, que los movimientos estudiantiles de los años 80. Estaban los líderes del futuro del PSOE. Oye, voy a hacer una pausita porque veo que estáis empleándoos a fondo. Eso os produce, generáis energía. Vamos, que estáis sudando. Y está María del Mar ya dispuesta a quitaros un poquito el sudor de la frente. Nos vamos a publicidad mientras recomponemos la imagen de los contertulios y regresamos de inmediato.